auroras polares, un maravilloso fenómeno de la naturaleza. Países como Finlandia, Noruega, Islandia o Suecia son famosos por sus paisajes fríos y también por un espectáculo natural de luces y colores sin igual, las auroras polares. ¿Cuál es el ADN de estas manifestaciones naturales en el cielo nocturno de ciertos lugares? Aquí te contamos algunos detalles. De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, las auroras boreales son fenómenos luminosos que aparecen en las capas superiores de la atmósfera en forma de arcos, bandas, draperías o cortinas, y son el resultado de la interacción entre el viento solar y el campo magnético de la Tierra, que se observan principalmente en arcos próximos a los polos magnéticos, los óvalos aurorales. Uno de los protagonistas y causantes de este fenómeno natural es el campo magnético de la Tierra, ya que canaliza las partículas, principalmente electrones y protones, que colisionan con los átomos de los gases en las capas superiores de la atmósfera, llamadas termósfera y exósfera. Estas colisiones provocan que se libere energía emitida en forma de fotones de luz con distintas longitudes de onda que nuestro espectro visual logra identificar con colores que van desde el blanco hasta gamas inusuales de verdes, aguas, púrpuras, amarillos, azules e incluso rojo. Sin embargo, es importante acotar que la coloración en las auroras boreales depende de factores como la interacción de ciertos gases como el oxígeno o el nitrógeno atómico en el proceso, la altitud, el estado eléctrico y la energía de las partículas solares. Según el Atlas Internacional de Nubes de la OMM, en el hemisferio norte la aurora se denomina aurora boreal o resplandor del norte, mientras que en el hemisferio sur, la aurora recibe la denominación de aurora austral o resplandor del sur. Algo característico de este tipo de fenómeno natural es su estética, pues los resultados de este evento físico y químico son visibles para nuestros ojos en formas distintas. Por ejemplo, según la literatura, existen diferentes estructuras en el cielo para identificar una aurora boreal, y estas son algunas de las más comunes. Luminiscencia o resplandor en el horizonte. Parches homogéneos o difusos que no tienen límites nítidos y ninguna forma específica. Velo donde la luz auroral cubre la mayor parte del cielo pero con poca forma. Arco homogéneo o una especie de puente de luz curvo y uniforme. Rayos o focos verticales de luz auroral similares al halo de un proyector que se enfoca hacia el cielo. Por último, banda rayada, que es una especie de franja con rayos largos, ondulaciones y dobleces, con un aspecto de cortina o tela ondeando en el cielo. De hecho, este fenómeno es tan antiguo que hay data científica en el siglo XVII y se cree que su nombre, dado por el astrónomo italiano Galileo Galilei, se compone gracias a la deidad mitológica romana Aurora, diosa del amanecer, equivalente a Eos en la mitología griega, y Bóreas, dios griego del viento frío, hijo de Astreo y Eos. Para conocer más sobre este tema, conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com.